La Corte Superior de Perú condenó el lunes a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo por corrupción en el caso Odebrecht. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión prevista y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. La justicia halló culpable al exmandatario de 78 años de colusión y lavado de activos por haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de obras en su gobierno. Según el fallo, el exmandatario aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir dos tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil. Toledo, quien asegura padecer cáncer y problemas en el corazón y está recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima de forma preventiva desde que llegó extraditado de Estados Unidos, es el primero de los cuatro exmandatarios peruanos investigados por el escándalo de corrupción Odebrecht que es condenado por la justicia. Según la fiscalía, la trama de Odebrecht en Perú salpicó también a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. La misma que será computada.